del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Cuando yo vivía en Tierra Santa, when I lived in the Holy Land, mi hijo me había encomendado. My son had entrusted to me que me ocupara especialmente de las almas sufridas. To be especially in charge of suffering souls. Y muchos ya conocen del silencio de María. And many already know about the silence of Mary. Ese silencio que llevaba a través del ejemplo la presencia de Dios. The silence that through the example carried the presence of God. La cura para los corazones. Healing for hearts. El alivio del sufrimiento. Relief of suffering. De todos aquellos que agonizaban en el dolor. Of all those who are agonizing in pain. ¿Por qué hoy les digo esto, mis hijos? Why am I telling you this today, my children? Porque me alegra venir a esta casa. Because it rejoices me to come to this house. A una casa de tantas casas en el mundo. One house of so many houses in the world. En donde la familia, where family, es contemplada por Dios, is contemplated by God, como su proyecto primordial, as his primordial project. Todas las familias que ya están formadas en el mundo, all the families that are formed in the world, como ya les he dicho, hijos míos, as I have told you, my children, están siendo atacadas y asediadas, are being attacked and harassed. Por eso también deberemos seguir orando por la unidad en las familias. For this reason, we must also continue to pray for unity in families. Y especialmente la unidad en toda la familia humana. And especially unity throughout the human family. Para que el espíritu de la solidaridad, de la cooperación y de la fraternidad estén presentes. So that the spirit of solidarity, cooperation and fraternity may be present. En estos tiempos tan críticos y difíciles para las almas. In such critical and difficult times for souls. En donde en diversos lugares del mundo. Where in different places of the world. Enfrentan y atraviesan pruebas inesperadas. They face and go through unexpected tests. Pero yo, como una madre bondadosa y misericordiosa, but I, as a kind and merciful mother, coloco en mi corazón y entre mis brazos, place in my heart and in my arms, a todos los que necesitan de mi paz en estos tiempos, all those who need my peace in these times, porque sé que a través de estos tiempos definitivos, because I know that through these definitive times, y sobre todo en este tiempo de purificación, and especially in this time of purification, los corazones necesitan imperiosamente reencontrar la paz. Hearts imperiously need to find peace again. En un momento de caos desconocido para muchos. In a moment of chaos which is unknown to many. Pero yo, como una madre paciente y amorosa, but I, as a patient and loving mother, yo vengo a reerguir en mis hijos lo que Dios les entregó en el origen. I come to rise again within my children that which God gave to them in the origin. Porque muchas de las situaciones que hoy vive el mundo y las naciones, because many of the situations that the world and nations experience today, situaciones que cambian los acontecimientos de la noche a la mañana, situations that change events overnight, es porque esta familia humana,
it is because this human family no solo ha rechazado la ley, has not only rejected the law, aún no conociéndola profundamente, still not knowing it profoundly, sino que a través de sus modos y hábitos de vida, but also through its ways and habits of life, apartados del verdadero amor de Dios, distanced from the true love of God, ha llevado a esta familia humana de la superficie de la tierra, have led this human family of the surface of the earth, a seguir alejándose de sus valores, to continue to distance itself from its values, y de sus principios como civilización y proyecto de Dios, and principles as civilization and project of God. No puedo dejar de decirles, mis queridos hijos, I cannot fail to tell you, my dear children, que como una madre receptiva y abierta a los corazones, that as a mother who is receptive and open to hearts, no dejo de sentir el dolor de mis hijos, I do not fail to feel the pain of my children, por todo lo que viven en estos tiempos, for everything they experience in these times, y mucho de lo que viven desconocido para la mayoría, and much of that they experience is unknown to the majority. Siento en mi corazón el dolor de los que padecen y sufren. I feel in my heart the pain of those who injure and suffer. Siento la agonía y el grito de los animales que mueren. I feel the agony and cry of the animals that die. Asesinados. Slaughtered. De una forma indescriptible. In an indescribable way. ¿Quién será cargo de esta deuda espiritual de la humanidad? Who will be in charge of the spiritual debt of humanity? Mi hijo no retornará para volver a ser clavado en una cruz. My son will not return again to be nailed on the cross again. Quiero que lo sepan, hijos míos. I want you to know, my children. El propio Dios vivo, omnipotente y eterno, the living God himself, omnipotent and eternal, entregó su vida y su propio ser por las criaturas de este mundo, gave his life and his own being for the creatures of this world, para que ustedes y todos sus hermanos del mundo, so that you and all your brothers and sisters of the world, aprendieran sobre la escuela del amor y del perdón, could learn about the school of love and forgiveness. Pero ¿dónde ha quedado todo esto que mi hijo les enseñó hace tanto tiempo? But where has it remained, everything that my son gave to you such a long time ago? En esta realidad planetaria. In this planetary reality. Y sobre todo a través de estos últimos acontecimientos. And above all through these recent events. Son pocas las almas en el mundo y este es mi pesar. There are just a few souls in the world, and this is my grief. Que no solo consiguen comprender qué significa la consagración. Who cannot understand what it means, consecration. Sino también lo que significa preservar en sí mismas los valores y los principios de Dios, de su proyecto. But also what it means to preserve the principles and values of God in his project. Pero mientras esté en primer lugar el uso de las armas y las experiencias en laboratorios. But while the use of weapons and experiences in laboratories are at the first place. No solo con animales. Not only with animals. Sino gravemente con humanos. But also gravely with human beings. ¿Cómo creen que el planeta dejará de moverse? How do you believe that the planet will stop moving? Ahora quiero que entiendan, hijos míos. Now I want you to understand, my children. Porque sé que muchos lo piensan en este tiempo y muchos más lo pensarán en los próximos tiempos. Because I know that many think in this time and many more will think in the coming times. ¿Dónde está Dios? Where is God? Ustedes
¿Lo han visto dentro de ustedes mismos? Have you seen him within yourselves? ¿Ustedes han percibido a Dios en la creación y en la naturaleza? Have you perceived God in creation and in nature? Su propia manifestación y poder en lo más simple y humilde. His own manifestation and power in that which is the most simple and humble. Revela su belleza, pero también su humildad. Reveals his beauty, but also his humility. ¿Cómo es que pueden pensar que Dios no está con los que sufren y padecen? How can you think that God is not with those who suffer and injure? ¿Acaso yo no estoy aquí y soy su madre, mediadora e intercesora? Am I not here? Am I am your mother and intercessor? Ni siquiera todas las huestes angélicas con las cuales trabajo día a día. Not even the angelic hosts which I work with day to day. Ni siquiera todas las corrientes o poderes del universo que habitan en lo más alto del cosmos. Not even all the currents of the universe that dwell in the highest places. Consiguen atender a esta situación interna de la humanidad. Manage to assist this inner situation of humanity. ¿Comprenden lo que yo les estoy diciendo por amor? Do you understand what I am telling you out of love? Mi hijo ya los preparó. My son has prepared you. Mi hijo ya se los anunció. My son has announced it to you. Ahora, mis queridos hijos. Now, my dear children. Ustedes que dicen ser sus compañeros y apóstoles de Cristo. You who claim to be his companions and the apostles of Christ. Deberán atravesar, al igual que Cristo, los abismos de la tierra. Must go through the abysses of the earth just like Christ. Y sobre todo, sus propios abismos. And above all, your own abysses. Con sus propios pies. With your own feet. La luz. The light. Tal se les fue enseñada e indicada. Has been shown and indicated to you. Muchos ya conocen su propia estrella de origen. Many already know their own origin star. ¿Qué es más? What is it more? Lo que necesitan mis hijos de la tierra. What else do you need, my children of the earth? ¿Cuántas más señales son necesarias para poder cambiar? How many more signs are necessary for you to be able to change? Les pido. I ask you. Que no culpen a los elementos de la naturaleza. Not to blame the elements of nature. La respuesta de cada uno de ellos es la agonía que viven. The response of each one of them is the agony that they live. Mientras los animales se sigan matando. While animals continue to be killed. Mientras la sangre humana e inocente siga corriendo. While human and innocent blood continues to run. Pocos serán los que conseguirán estar en paz. Few will be the ones who will manage to be in peace. Por eso debe crecer en este tiempo la fuerza y el poder de la red suplicante. This is why the strength and power of the supplicating network must grow in this time. No esperen que el cambio se dé en la mayoría. Do not expect the change to take place in the majority. Porque si así hubiera sido en la época de Cristo. Because if it were like this in the time of Christ, ya esta humanidad viviría en sexta dimensión. This humanity would already live in the sixth dimension. Pero la transformación deberá seguir siendo profunda, consciente y verdadera. But transformation must continue to be profound, conscious and true. Pregúntense a ustedes mismos. Ask yourselves. Según el círculo en el cual se encuentren dentro de esta obra o fuera de esta obra. According to the circle in which you are to be found inside of this work or outside of this work.
que estoy haciendo de mi vida? What am I doing of my life? ¿Qué hice con los tesoros que recibí sin merecerlos? What have I done with the treasures that I have received without deserving them? Las palabras de Dios y de mi Hijo. The words of God and of my Son. Finalmente se hicieron carne de vuestra propia carne. Have them finally become flesh of your own flesh. No pierdan tiempo en las ilusiones del mundo. Do not lose time in the illusions of the world. Porque el mundo ya está muy ilusionado. Because the world is already too much into illusion. No cierren con sus propias manos la puerta de la gracia. Do not close the door of grace with your own hands. Abran la puerta de la gracia para aquellos que no la merecen. Open the door of grace for those who do not deserve it. Pero esa puerta se abrirá. But this door will open. Si sus vidas son consecuentes a los principios del Padre. If your lives are consistent to the principles of the Father. Porque todo, absolutamente todo en el día del juicio final será contado. Because everything, absolutely everything on the day of the final judgment will be counted. Hijos, children, les tengo que hablar claro porque ya no hay tiempo. I have to speak clearly to you because there is no longer time. Coloquen sus pies sobre la realidad. Place your feet upon the reality. Y ya no la aparten de sus vidas. And no longer distance it from your lives. La copa sigue rebasando. The glass continues to overflow. ¿Quién recogerá los códigos de la sangre de Cristo que se están perdiendo? Who will collect the codes of the blood of Christ that are becoming lost? En muchas almas consagradas. In many consecrated souls. Rezo delante de Dios de rodillas. I pray before God on my knees. Porque la vida sacerdotal está en juego. Because priestly life is at stake. ¿Quién decidirá de una vez y para siempre ser víctima de Cristo? Who will once and for all decide to be a victim of Christ? No una víctima humana, sino una víctima de su amor. Not a human victim, but rather a victim of his love. Y una víctima de la resignación del Señor. And a victim of the resignation of the Lord. Hijos amados, beloved children, crezcan. Grow up. Crezcan. Grow up. Y maduren pronto. Mature quickly. No quiero volver a ver lo mismo que pasó en Ruanda. I do not want to see the same thing that happened in Rwanda to happen again. En donde la mayoría no escuchó a la Madre de Dios. When the majority did not hear the Mother of God. Es tiempo de que hagan algo por ustedes y sobre todo por la humanidad. It is time for you to do something for yourselves and above all for humanity. Si hoy tienen la gracia delante de tantos millones de almas de poder escucharme. If today you have the grace before so many millions of souls of being able to hear me. ¿Será que mis palabras en sus vidas ya pasaron a un segundo plano? Have my words passed to a second plane in your lives? No se acostumbren con la jerarquía espiritual. Do not get used to the spiritual hierarchy. Hay almas que darían su evolución por escuchar a la Madre Divina. There are souls who would give their evolution to be able to listen to the Divine Mother. Y muchos más darían. And many more would give. Cualquier cosa. Anything. Por estar delante de mí. To be able to be before me. Como portadora de la paz. As a bearer of peace. Mensajera del cielo. And a messenger of heaven. Que se fortalezca en este mundo la red de servicio y de la caridad.
May the network of service and charity be strengthened in this world. Y sobre todo, la formación y el conocimiento para los tiempos de emergencia. And above all, the formation and knowledge for the emergency times. Todo, absolutamente todo, les fue confiado. Everything, absolutely everything, has been trusted to you. Hoy traigo este mensaje. Today I bring this message para los que se animen a crecer interiormente. To those who dare to grow internally. Y salir del aprendizaje. And come out from learning experience. De la inercia y de la inactivación. From inertia and inactivation. Porque estos tiempos ya estaban escritos. Because these times had already been written. Y no todos deberán vivir todo. And not all are supposed to experience everything. Cada uno estará donde ya está previsto. Each one will be at the place that it had been foreseen for them. Y esto no significa indiferencia. And this does not mean indifference. Sino significa el aprendizaje que deberán vivir y asumir. Rather, it means the learning experience that you must live and assume. A las puertas del día 8 de mayo. By the doors of May 8th. Las semillas. The seeds. Las últimas. The last. Y preciosas semillas de la luz. And precious seeds of light. De mi amadísimo y venerable Hijo. Of my most beloved and venerable son, ya fueron entregadas. Have been given. Recuerden lo que él les dijo. Remember what he told you. Recuerden lo que él les dijo. Remember what he has told you. ¿Dónde esas semillas serán sembradas? Where will these seeds be sown? Sus tesoros. His treasures son inexplicables, are unexplainable, pero son inconmensurables, but they are immeasurable. Es tiempo de percibir la realidad. It is time to perceive reality. Este es el mensaje de todas las jerarquías. This is the message of all hierarchies. Pero es tiempo de escuchar. But it is time to hear. Es tiempo de enmendar los errores cometidos. It is time to amend committed errors. Inclusive dentro de esta obra. Even inside of this work. Porque como les dije hasta hace poco tiempo. Because as I told you a little while ago. ¿Quién será responsable de todo lo sucedido? Who will be responsible for everything that has happened? La impunidad de este mundo supera las dimensiones. The impunity of this world surpasses dimensions. La misericordia siempre será infinita. Mercy will always be infinite. Pero la misericordia nunca será irresponsable. But mercy will never be irresponsible. Para eso está la santa y sabia justicia. For this there is the holy and wise justice que los coloca en el camino de la ley, which places you on the path of the law. Algo que muchos aún no entienden. Something that many still do not understand. El amor siempre será más grande. Love will always be greater. Pero sus pasos. But your steps.
de transformación. Of transformation. Si fueran honestos, if they are honest, podrían ser más grandes. Could be greater. Mi hijo, my son, les enseñó esto en cada paso de su cruz. Taught you this at each step of his cross. Hasta el último momento de su expiración. Until the last moment of his expiration. Porque cuando él ya no tenía nada que ganar o que perder. Because when he no longer had anything else to gain or lose. Se entregó más por ustedes y por el mundo. He gave more of himself for you and for the world. Cuando ya no tenía una gota de sangre en su cuerpo. When he no longer had one drop of blood in his body. Él entregó su espíritu. He gave his spirit. Como justificación. As a justification. Y un acto de reparación. And an act of reparation. Por los errores cometidos. For errors committed. Desde Adán y Eva hasta el final de los tiempos. From Adam and Eve until the end of times. Mi hijo espera a sus apóstoles. My son waits for his apostles. Maduros. Expects his apostles to be mature. Mi bendición para todos. En este día. My blessing to all on this day. A fin de que el Santo Espíritu. So that the Holy Spirit. Guía las conciencias. May guide consciousnesses. Por el camino del discernimiento y de la sabiduría. Along the path of discernment and wisdom. Por el tiempo de la reparación. For the time of reparation. Especialmente por los que sufren. Especially for those who suffer. Mi alma está con el Brasil. My soul is with Brazil. Como antes nunca lo estuvo. As it has never been before. Les agradezco por estar conmigo y por haber respondido a mi llamado. I thank you for being with me and for having responded to my call. Recuerden. Remember. Es hora de crecer interiormente. It is time to grow internally. Todo ya fue enseñado. Everything has been taught. Sean merecedores del legado de la jerarquía. Be deserving of the legacy of the hierarchy. Y de la fundación de esta obra. And of the foundation of this work. Sean celadores de los principios. Be stewards of the principles. De la vida grupal y evolutiva. Of group and evolutionary life. Pero sobre todo. But above all. A la ausencia de inocencia y de pureza en este mundo. To the absence of innocence and purity in this world. Y siendo conscientes de todo. And being aware of everything. Mucho más que otras almas. Much more than other souls. Sean celadores de la verdad y de la transparencia. Be stewards of truth and transparency. Recuerden lo que mi amado hijo les dijo una vez. Remember what my beloved son told you once. La verdad los hará libres. Truth will make you free. Oremos todos juntos ahora por los atributos de la Madre Universal. Let us now pray all together for the attributes of the Universal Mother. Para que las almas puedan recibirlo en su esencia en este día 8 de mayo. So that souls may receive them within their essences on this May 8th. Oremos
Let us pray. La oración a la Madre Universal. The prayer to the Universal Mother. Una vez en español, portugués e inglés. Once in Spanish, once in Portuguese, and once in English. Para que todo esto llegue al planeta. So that all of this may reach the planet. Nuestra honesta y sincera oración del corazón. Our honest and sincere prayer of the heart. Unidos a la Reina de la Paz. United to the Queen of Peace. Te alabamos, oh Madre Universal, plena es tu gracia, la unidad está en ti, sagrada energía femenina, gestas en ti la nueva humanidad, oh Suprema Madre Universal, intercede por nosotros, seres de la superficie de la tierra, para que podamos consagrarnos como dignos hijos de Dios, en la fe, la luz, la paz, la protección, la cura, la unidad, el amor, el perdón, la reconciliación, la caridad, la humildad, la transmutación y en la fraternidad, ahora y en el momento de nuestra total y definitiva entrega al Padre Creador. Amén. Nos te saudamos, oh Mãe Universal. Plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti, a nova humanidade, ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. We praise you, O Universal Mother, full is your grace, unity is in you. Sacred feminine energy, we just state within yourself the new humanity. Home Supreme Universal Mother, intercede for us, beings from the surface of the earth, so that we may consecrate ourselves as worthy children of God, in faith, in light, in peace, in protection, in healing, in unity, in love, in forgiveness, in reconciliation, in charity, in humility, in transmutation, and in fraternity, now and at the moment of our total and final surrender to the Creator Father. Amen. Te damos gracias, Señor, por cuanto nos das. Te damos gracias, Señor, por cuanto nos das. Thank you, Lord, for all that you give us. Gracias, Madre Divina, por cuanto nos das. Gracias, Madre Divina, por cuanto nos das. Thank you, Divine Mother, for all that you give us. Thank you, Divine Mother, for all that you give us. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Permanecemos recogidos en el corazón de María. Let us remain withdrawn within the heart of Mary. Escuchando sus palabras. Listening to her words.